La hermana Guadalupe Rodrigo, IBE, comparte los testimonios de quienes han vivido en medio de la guerra y la persecución religiosa en Siria, y lanza una crítica a la forma en la que vivimos en Occidente. Con el testimonio de Bruno, llama la atención sobre cómo educamos a los niños y jóvenes. Bruno es su mamá, Mirna, yo, son tres niños varones. Bruno es el más pequeño, tendrá ahora 10, 11 años. Imagínense, 10, 11 años, o sea, toda su infancia en la guerra. Han sido 6 años escuchando bombas, tiros, cañonazos, corriendo para ir al colegio, con miedo. Eso ha sido su infancia de años. No conoce otra cosa. Cuando estuve con él, estas botas de ahora, en febrero, le hice algunas preguntas a Bruno. Le dije, Bruno, ¿vos te das cuenta que aquí en Siria, por ser cristiano, podrían matarte? Me dijo, sí, claro. Ah, o sea que estarías dispuesto a morir, a que te maten por ser cristiano. Y me dijo, y hermana, algo hay que sufrir. algo hay que sufrir. Y siguió diciéndome, mire Jesús en la cruz, pero tanto sufrió por nosotros y nosotros no vamos a sufrir algo por él. Entonces, eso decía un niño de 11 años hablando de su propio martirio, su propio posible martirio. Fíjense qué distinto. Qué distinto de la concepción que tenemos incluso nosotros como cristianos en nuestras sociedades modernas. Que por cuidar tanto y sobreproteger tanto, tanto, tanto a nuestros hijos, les evitamos el sufrimiento. Y les evitamos el mérito del sufrimiento. Y les evitamos las ventajas del sufrimiento, los beneficios espirituales del sufrimiento. Pobrecitos. Nos educamos en el egoísmo. Y los engañamos, los estamos engañando realmente. Porque les estamos haciendo creer que la vida es fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Pero es increíble lo que estamos formando. Es increíble. Y claro, después esos niños consentidos crecen, se hacen jóvenes, se enfrentan con la vida real. Ya no la tienen a la mamá y el papá evitándole todos los sufrimientos. Y cuando se chocan con el mundo real, fracasan. Fracasan porque no saben, no tienen. La misionera en Siria reconoce que la vida matrimonial no es fácil, pero le sorprende el poco empeño que ponen las parejas en salir adelante como familia. A mí me da risa porque, digo, los matrimonios, ¿no? Matrimonios que se casan y a los 2 años ya están divorciados. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? 2 años. A veces 2 años bastante. 2 años y te dice, fue muy difícil. Pero ¿quién te había dicho que era fácil? Quiero ver, ¿quién te había dicho que era fácil? ¿Por qué se creen que me se moja? Pero claro, ¿pero dónde lo vieron eso? ¿Dónde lo leyeron? Que era fácil, la vida del matrimonio fácil. ¿Pero qué es ese problema? Todo va lindo, todo va bien hasta la primera dificultad, me pego la vuelta, pero no la sé enfrentar, no la sé superar y no la quiero superar. Y así andamos, así las sociedades que tenemos. En un mundo donde todo se cuestiona y relativiza, la hermana hace un llamado a tiempo a nuestra sociedad, la que necesita familias sólidas y formar a las nuevas generaciones con fortaleza, para que no se pierdan en medio de propuestas falsas.